Una de las principales propuestas que se han hecho en el año del tiempo ha sido el facilitar la participación de la ciudad. Los jurados participarán en una segunda feria para el fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta propuesta de gobierno nacional cuenta con las condiciones para tomar cuidado de las tecnologías que mantienen las poblaciones más vulnerables, como el acondicionamiento de espacios destinados para la discusión. Gracias a la participación de los públicos, también es interesante que hace propuestas en caso de que estudiar sea favorecido con este proyecto, bien necesitará construir centros de estudiantes hospedados, espacios que serían dotados con computadores, internet y redes, haciendo que la comunidad pueda acceder gratuitamente a estos servicios. Eso tiene el propósito de que la comunidad pueda acceder a los servicios y sobre todo que los alumnos que no saben dar un resultado todo lo que les necesitan, no se necesitan que se hagan cuál es el chequeo fuera de la ciudad o de un medio de otro país, que sean los adultos también acceder al internet para mejorar el computador y entonces que se hagan los servicios. Este programa del Gobierno Nacional cuenta con más de 200 puntos para implementar a nivel nacional, que se plaza para presentar los documentos que extienda hasta el viernes 21 de septiembre. Tanto formas como grupos podrán hacer uso de estos elementos tecnológicos para diferentes usos, los cuales serían administrados por la autoridad local. Solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. Pasaron vigilantes que fueron encabezados por el alcalde de Durango y el gobernador Carlos Alberto de Pedro. Está toda una amplia participación ciudadana que fue firmada por la Secretaría de Salud. Es muy bien que se tenga el alcalde gobernador comentando todavía más el deporte. El recorrido inició en el Parque de Valle, que tuvo punto de llegar a los pueblos en el barrio de los Granados y el deporte, el cual culminó en el Consejo Municipal. Las cubiertas, los apartamentos rentables,
Estamos muy complacidos por el apoyo que es honorable como municipal de Hostera, la pandemia, aprobando que es la planta personal, la reestructuración, la modernización de la Secretaría de Educación, que en este momento se trae al sector educativo de Perla, porque en verdad necesitamos fortalecer los procesos al interior de las instituciones educativas para que algo más para dar mejor apoyo y servicio a las diferentes instituciones de nuestro municipio. Ante la emisión de cenizas del volcán Nevado del Ruiz, para evitar enfermedades de tipo respiratorio, gastrointestinales y visuales, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.
come spirito dell'aire solitario va, occultandosi la notte, buscando su proprio luogo. Soy Mariana y quiero explicarles cómo los recursos naturales juegan un papel clave en el cambio climático de nuestro planeta. Como espíritu del aire, que solo se escucha cantar. Los árboles, como por ejemplo, son un gran filtro que absorbe los contaminantes del aire. Buscando un Según el Banco Mundial, la deforestación representa hasta el 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global y con ello al cambio climático. Esta es una cifra similar a la generada por el transporte. Para hacernos una idea de la importancia de los bosques en el clima, solo basta mirar los parques naturales de nuestras quebradas. Estos producen una gran biodiversidad. La formación geográfica que surge entre las serranías del Alto del Toro y del Alto del Oso, pasando por el Valle de Dos Quebradas y su unión con la serranía del Alto del Nudo, hace que las corrientes de aire generen un espacio de turbulencia, asegurando la casi permanente condensación de nubes, generando así altos niveles de precipitación. Esto favorece que Dos Quebradas tenga los meses más lluviosos entre abril y mayo y octubre y noviembre. En cuanto a la velocidad máxima de los vientos, se ha registrado una de 50 km por hora en el día y 43 km por hora en la noche. Los bosques o cobertura de protección hacen parte y enriquecen el gran capital natural del municipio de Dos Quebradas. En Dos Quebradas contamos con bosque húmedo premontano que nos surte de bienes y servicios ambientales, entre ellos producción de oxígeno, conservación de fuentes hídricas y mitigación de los efectos del cambio climático. Los árboles en el área urbana traen muchos impactos positivos. Uno de ellos es la mitigación del efecto de isla de calor, el cual se produce cuando se generan grandes desarrollos en unas amplias extensiones sin incluir el componente vegetal suficiente para generar un microclima. Otro efecto positivo del arbolado urbano es el efecto de rompevientos. Esto significa que los árboles de altura que están cerca a los barrios disminuyen el poder del viento, evitando daños en las viviendas. Dos Quebradas tiene una temperatura promedio de 16 a 22 grados centígrados. Sin embargo, hay personas mayores que nos cuentan que tanto se ha calentado el clima. Pues el clima ahora, 30, 40 años que yo me recuerde, era más lluvioso que el de ahora. Me imagino que ahora 30 o 40 años había mucho más bosque, mucho más población de árboles. Hacía más frío, lógico, hacía más frío. Y existe otro factor de gran importancia, como lo son los malos olores, que vienen de las quebradas contaminadas. Para ti sueño con un aire limpio. Los principales impactos ambientales del aire más comunes en Dos Quebradas son por emisión de gases de combustión, contaminación del aire por emisión de material particulado y por emisión de humo. Hay algunas mediciones que nos pueden dar una idea de cómo estamos en Dos Quebradas. En el año 2011, la CARTE realizó un estudio sobre calidad del aire en el área metropolitana. En el municipio de Dos Quebradas, se escogieron varios sitios pues que para ellos eran neurálgicos, entre ellos el sector de la avenida Ferrocarril con calle 35. Este estudio arrojó que existía en este sitio una contaminación del aire moderada. En este momento hemos encontrado en el municipio varios sitios donde se da contaminación auditiva. Podemos empezar en el sector de San Judas. Continuamos con el sector de La Popa, La Badea,
hacia el lado de arriba también encontramos el sector de la pradera, encontramos el sector del CAN, también podemos incluir el Centro Comercial El Progreso, también tenemos el crucero, todo el sector de la Casa de la Cultura y el sector de San Diego. Todo esto se da debido a la gran concentración que existe poblacional, de transporte y también tenemos incluido el comercio. ¿Y qué está haciendo la alcaldía para superar esta situación? Spirito dell'aire solitario va, occultandosi en la noche, buscando su propio lugar. Yo te propongo que tú y yo nos pongamos la camiseta por el medio ambiente, porque la biodiversidad en Dos Quebradas también es empresa de todos. Como espíritu del aire que solo se siente volar. Como espíritu del aire. Y que con los principios esenciales para el